Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 6 de marzo. Josué capítulo 16. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y de allí ascendía hacia la región montañosa de Betel, a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio de los Arquitas hasta Astarot, descendía al oeste al territorio de los Jeflaitas hasta la región de Bet Horón de abajo y Geser y terminaba en el mar Mediterráneo. Así fue como las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, recibieron como herencia sus territorios. Este es el territorio que recibieron de la tribu de Efraín y sus respectivos clanes. En el lado oriental, sus límites se extendían desde Atarot Adar hasta Bet Horón de arriba y llegaban hasta el mar Mediterráneo. En Micmetad, que está al norte, hacían una curva hacia el oriente, rumbo a Tanatzilo, y de allí llegaban a Janoa. Descendían de Janoa hacia Atarot y Nará, pasando por Jericó hasta llegar al río Jordán. De Tapuaj, la frontera, seguía hacia el occidente rumbo al arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este es el territorio que recibió como herencia la tribu de Efraín por sus clanes. El territorio también incluía las ciudades y sus respectivas aldeas que se encontraban en el territorio asignado a la tribu de Manasés. Los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados. Josué, capítulo 17. También a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio, porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y antepasado de los galaaditas, se les concedió Galaad y Basán por ser hombre de guerra. Los demás clanes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios: Abiezer, Halec, Aserriel, Siquén, Efer y Semidá. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Zelofehad, hijo de Efer, nieto de Galaad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas, cuyos nombres eran Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes de Israel, y les dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor le había ordenado. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al lado oriental del Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galaad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés abarcaba desde Aser hasta Micmetat, ubicada al este de Siquén. De allí la frontera seguía hacia el sur, hasta las tierras pertenecientes a Yasub, en Tapuaj. A Manasés le pertenecían también las tierras de Tapuaj, pero la ciudad de Tapuaj, ubicada en los límites de Manasés, era de los descendientes de Efraín. La frontera continuaba hacia el sur, por el lado norte del arroyo de Caná, hasta llegar al mar Mediterráneo. En esa zona, varias ciudades de la tribu de Efraín se mezclaban con ciudades pertenecientes a Manasés. Los territorios del sur le pertenecían a Efraín y los del norte a Manasés. El territorio de Manasés llegaba hasta el mar Mediterráneo y bordeaba por el norte con la tribu de Aser y por el este con la de Isaacar. Dentro de las fronteras de Isaacar y Aser, la tribu de Manasés tenía las siguientes ciudades con sus poblaciones: Betseán, Ibleam, Dor, Endor,
Tanac y Megido. La tercera ciudad de la lista era Nafot. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. Las tribus de José le reprocharon a Josué: ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Entonces Josué les respondió: ya que son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en el territorio fereceo y refaíta y desmonten tierra para que habiten allá. Los descendientes de José replicaron: la región montañosa nos queda muy pequeña, y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro, tanto los de Betzán y sus poblaciones como los del valle de Jezreel. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José: ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Josué, capítulo 18. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces, todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Nombren a 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe a reconocer las tierras y que hagan por escrito una reseña de cada territorio. A su regreso, dividan el resto del país en 7 partes. Judá mantendrá sus territorios en el sur y los descendientes de José en el norte. Cuando hayan terminado la descripción de las 7 regiones, tráiganmela y yo las asignaré echando suertes en presencia del Señor nuestro Dios. Los levitas, como ya saben, no recibieron ninguna porción de tierra, porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor. Además, Gad y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus respectivos territorios en el lado oriental del Jordán. Moisés, siervo del Señor, se los entregó como herencia. Cuando los hombres estaban listos para salir a hacer el reconocimiento del país, Josué les ordenó: exploren todo el país y tráiganme una descripción escrita de todos sus territorios. Cuando regresen aquí a Silo, yo haré el sorteo de tierras en presencia del Señor. Los hombres hicieron tal como Josué les ordenó y regresaron a Silo con la descripción de todo el país, ciudad por ciudad, y su división en 7 partes. Josué hizo allí el sorteo en presencia del Señor y repartió los territorios entre los israelitas según sus divisiones tribales. A la tribu de Benjamín se le asignó su territorio según sus clanes. Ese territorio quedó ubicado entre las tribus de Judá y José. La frontera norte se iniciaba en el río Jordán, pasaba por las laderas al norte de Jericó y avanzaba en dirección occidental hacia la región montañosa, hasta llegar al desierto de Bet Aven. Continuaba hacia la ladera sureña de Luz, también llamada Betel, y descendía desde Atarot Adar hasta el cerro que está al sur de Bet Horón de abajo. De allí la frontera continuaba hacia el sur, por el lado occidental, hasta llegar a Kiriat Baal, llamada también Kiriat Yearim, una población perteneciente a Judá. Esta era la frontera occidental. La frontera sur partía desde Kiriat Yearim, en el lado occidental, y continuaba hasta el manantial de Neftoah. Descendía a las laderas del monte ubicado frente al valle de Bet Inon, al norte del valle de Refayim.
seguía en descenso por el valle de Hinnón, bordeando la cuesta de la ciudad de Jebús, hasta llegar a Enrogel. De allí giraba hacia el norte, rumbo a Ensemes. Seguía por Gelilot, al frente de la cuesta de Adumín, y descendía a la peña de Bohán, hijo de Rubén. La frontera continuaba hacia la cuesta norte de Bet Arabá, y descendía hasta el Arabá. De allí se dirigía a la cuesta norte de Bet Hogla, y salía en la bahía norte del Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán marcaba los límites del lado oriental. Estas eran las fronteras de las tierras asignadas como herencia a todos los clanes de la tribu de Benjamín. Los clanes de la tribu de Benjamín poseyeron las siguientes ciudades: Jericó, Bet Hogla, Emek Casis, Bet Arabá, Semarayín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar Amoní, Ofni y Geba. Es decir, 12 ciudades con sus poblaciones: y Gabaón, Ramá, Berot, Mizpa, Cafira, Mosa, Requén, Irpel, Taralá, Sela, Elef, Jebús, llamada también Jerusalén, Gilbeá y Kiriat, es decir, 14 ciudades con sus poblaciones. Esta fue la herencia que recibieron los clanes de la tribu de Benjamín.